Las más de 300 especies de quelites como guasontles, verdolagas, flor de calabaza, pápalo y romeritos peligran potencialmente, pues podrían desaparecer ante su bajo consumo en los mercados. Los quelites son las partes tiernas de las plantas comestibles. Pueden ser hojas, tallos y flores. En todo el territorio nacional se consumen más de 350 especies, dado que son parte integral de la cultura y alimentación. Por tal motivo, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad lanzó este año un calendario con recetas que incluyen estas hierbas, con la finalidad de motivar nuevamente a su consumo en las cocinas mexicanas, pues con la modernidad, incluso alimenticia, lo que solía ser parte de las dietas prehispánicas y de hace más de 50 años, se ven casi perdidas en su totalidad. De acuerdo con productores atlixquenses y quienes se dedican al cultivo y la venta de estas especies, explican que en efecto las personas contemporáneas casi no las conocen ni las consumen. Ya parece más o menos ahora. Ya no los quiere comer. Ya no. No, ya como que ya comen más, ahora sí, la carne. Ajá. Sí. O la comida rápida también. Ándale, sí, es cierto. Ya no quieren comer de esto. Sí, es eso lo que nomás, porque ya ahorita la juventud ya no sé qué cosa come. Ya no. Pues hay unas que lo conocen y hay unas que ni lo conocen. Que dicen que no saben ni cómo lo van a hacer. Pues quién sabe, ya quieren comer más puro carne o no sé qué. Pues no, unos saben, lo conocen, lo comen y unos no. Ya no. Sí. No, ya no, ya va, se va cambiando. Sí. Sí. Por otro lado, dan a conocer que la falta de lluvia ha afectado su crecimiento y cultivo, por lo que ya no se dan como en años pasados. Ya no mucho, como ahorita no hay, que es tiempo de calor. Cuando hay lluvia, pues poco más o menos hay, pero sí, ahorita no. Ya se da menos, sí, pues de que no llueve. Expresan que estas son verdaderamente baratas, además de que pueden ser guisadas de diferentes maneras y de acuerdo con los expertos aportan grandes cantidades de fibra y significativas dosis de vitaminas A y C útiles para una buena cicatrización. Pues se guisan los quelites, ya los alaches pues se hacen con unas cacamitas, unas calabacitas. Y nada más con sus cebollas bajos, cebolla. Nada más se hierve. No, tan barato. 10. Pues como quiera uno, se hace con chilito, con de jitomate o de chilito, pues como sea.